Buenos días, señoras y señores diputados. Damos comienzo a la reunión de la Comisión de Salud y Política Social de 28 de febrero de 2012. En el primer punto del orden del día, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Se propone la aprobación del acta de la sesión anterior que se encuentra en poder de los señores diputados. ¿Tienen ustedes alguna objeción al acta? Por lo tanto, queda aprobada por asentimiento. El segundo punto del orden del día es la elección del secretario de la comisión. Tienen sus señorías orden de asuntos entre los que se encuentra la elección del secretario por renuncia de la señora secretaria doña Francisca Rosa Romero. Dispone el artículo 83.2 del reglamento que las vacantes que se produzcan en la mesa deberán ser cubiertas mediante votación nominal. También que la formulación de la propuesta de candidato corresponderá al grupo parlamentario al que perteneciera el diputado cesante. Conforme a esto, el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para proceder a la propuesta del candidato. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días. El Grupo Popular propone a don Juan Antonio Morales Álvarez como secretario para esta comisión. Muchas gracias, señora diputada. A fin de evitar la votación mediante papeletas, ¿existe alguna objeción al nombramiento de la propuesta de secretario de la comisión? No. Pues queda elegido como nuevo secretario de la Comisión de Salud y Política Social don Juan Antonio Morales. Pues ruego al señor secretario de la comisión de lectura al orden de la comisión. Sí, buenos días. El orden del día a partir del punto número 3, que es el que corresponde, es el siguiente. Pregunta con solicitud de respuesta oral ante la comisión. Pregunta 75C/8 sobre previsiones del Gobierno de Extremadura en cuanto a la puesta en marcha de un plan especial de atención a los niños menores de 3 años en situación de dependencia y discapacidad, formulada por doña Soledad Mateos Nogales. Pregunta 78C, sobre valoración por parte del Gobierno de Extremadura del número de personas con dependencia moderada que se quedarán sin recibir la prestación de la ley, que la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia preveía otorgarles en 2012, formulada por doña Soledad Mateos Nogales. Pregunta 80, sobre previsiones del Gobierno de Extremadura en orden a garantizar el servicio de ayuda a domicilio de forma continua, profesional y durante los 365 días al año, formulada por doña Soledad Mateos Nogales. Punto 4, solicitudes de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Se ha presentado solicitud de comparecencia ante comisión del ilustrísimo señor director general de Salud Pública a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre el desarrollo de la Ley 7/2011 de 23 de marzo de Salud Pública de Extremadura, formulada por una parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del reglamento de la Cámara. Otra solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la ilustrísima señora directora general del SEPAD a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre los efectos de la brutal caída en los presupuestos de los créditos destinados a plazas en centros de atención a personas en situación de dependencia, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. Otra solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del titular de la Secretaría General de Servicios a la Ciudadanía a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las actuaciones del Gobierno en Extremadura en materia de atención a la infancia y a las familias, formulada también por una quinta parte de los miembros de esta comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista. En el punto 5, solicitudes de comparecencia ante otras entidades o personas. Solicitud de comparecencia a otras entidades o personas del presidente de la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas de Discapacidad, FUTUEX, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las funciones que desarrolla esta institución, así como las necesidades y demandas a favor de las personas con discapacidad, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del reglamento. Nada más. Muchas gracias, señor secretario. El tercer punto del orden del día lo configuran preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión.
Antes de pasar a sustanciar este punto del orden del día, desde esta presidencia me gustaría dar la bienvenida a esta comisión, a la nueva directora del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, y desearle los mayores éxitos al frente de sus responsabilidades, al frente del SEPAD, que nos consta que gracias a su gran sensibilidad y conocimiento en esta materia llevará a cabo, lo mismo que dar la bienvenida al resto de altos cargos de la consejería. Para formular la primera pregunta, tiene la palabra por tiempo de 3 minutos la diputada doña Soledad Moreno. Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. Igualmente, desde este grupo parlamentario, quisiéramos dar la bienvenida a doña Cristina Herrera Santa Cecilia, que lo hizo durante unos meses, estuvo como compañera en la comisión, como portavoz en esta materia, en materia de dependencia, y ahora lo hace al frente del Ejecutivo sobre este particular de dependencia. Así que, desde este grupo, toda la suerte del mundo y que esa impronta que tuvo en el ejercicio de labor oposición-gobierno parte de esta legislatura, sea igualmente en el Ejecutivo regional y sea, desde luego, en beneficio de los ciudadanos, las personas en esta comunidad autónoma. Y hecha la felicitación por su cargo, paso a justificar la petición de la sustanciación de esta cuestión por una razón puramente programática, señora Cristina. Han pasado 8 meses desde que iniciamos la legislatura y más allá de unos presupuestos para la comunidad autónoma donde se acusan verdaderos recortes dirigidos a las personas, concretamente en la dependencia y en la discapacidad para los ciudadanos de esta comunidad autónoma, nuevamente tenemos que revisar su programa electoral. Y ya lo hicimos en una pregunta que le hicimos en el debate de enmiendas de presupuesto a la exconsejera de la Consejería de Salud y Política Social, pero sí parece razonable hacer ese seguimiento a las políticas, a las personas que ustedes tanto defendieron a lo largo de la campaña electoral. Concretamente me estoy refiriendo a una medida contemplada en su programa electoral, la medida 902, donde ustedes proponían en esa medida, en atención a la dependencia y a la discapacidad, que realizarían un plan especial de atención a los niños menores de 3 años en situación de dependencia y discapacidad. Es verdad que la ley 39/2006 recoge en su disposición adicional 13ª una concreción sobre este particular que no voy a leer porque sería enfatizarla, que viene a resumir la petición de esta pregunta, y yo creo que está en el diario colectivo de todos. Entonces, quisiéramos saber desde el Ejecutivo Regional, desde la responsabilidad que asume, porque hasta ahora no han hecho absolutamente nada, por lo menos no nos consta que hayan hecho nada sobre este particular, qué intenciones tienen desde la Consejería y desde el Departamento del SEPA para elaborar ese plan especial de atención a niños menores de 3 años en situación de dependencia y discapacidad en la comunidad autónoma de Extremadura. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para contestar, tiene la palabra doña Cristina Herrera Santa Cecilia por tiempo de 10 minutos. Sí. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por las palabras que me ha hecho la señora presidenta. Decir que me acompaña en este momento conmigo la secretaria general de la Consejería de los Mayores Corchero, y a mi izquierda el nuevo director general de Política Social y Familia. Comparezco en esta comisión por primera vez como directora del SEPA y por eso quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento. En primer lugar, presidente de Gobierno de Extremadura y junto a él, consejero de Salud y Política Social, ambos han depositado en mí su confianza para dirigir este servicio. Y quiero ratificarles que les devolveré la confianza depositada en mí con trabajo, esfuerzo y responsabilidad. La voz no me ha cambiado. Se produce en esta mi primera comparecencia, un hecho insólito que nunca ha tenido lugar en la historia de esta comisión. El hecho que se produzca antes la comparecencia de la directora del SEPA, la nueva directora del SEPA, que la del propio consejero. Se entiende por pura lógica que un ejercicio de control e información por parte de las administraciones públicas deben ser sus máximos responsables los encargados de definir y dar a conocer las líneas maestras de sus políticas. Políticas estas que posteriormente y cada uno en su marco de competencias desarrollamos los responsables específicos de cada una de las áreas. Así lo entendió la mesa de la Asamblea y mostró su predisposición a retrasar la contestación de las preguntas que hoy nos ocupan. Y no se mostró tan razonable la diputada formulante de las mismas. Pero no importa. Este me temo que es un claro ejemplo más de ese doble rasero de algunos que adaptan sus formulaciones o planteamientos en función de quien los haga o el lugar que les toque ocupar, en gobierno o en oposición. Pero esta directora no solamente no rehúye su responsabilidad, sino que la asume desde el respeto a las instituciones y en aras de la transparencia y el rigor del que deseo impregnar toda mi acción como directora del SEPA.
Centrándome en la pregunta, le contesto que en Extremadura este sector de población está cubierto actualmente por la atención temprana, que tiene como finalidad ofrecer a los niños con algún tipo de déficit un conjunto de acciones optimizadoras y compensadoras que faciliten su adecuada maduración en todos los ámbitos y que les permita alcanzar el máximo nivel de desarrollo personal y de integración social, favoreciendo, en muchos casos, la evolución del niño hacia una autonomía completa. Y si usted quiere previsiones concretas, le diré que trabajaremos para que en esta materia cumplamos con lo que determina la ley y, en este caso, la disposición adicional tercera, como usted ha nombrado, sobre la protección de los menores de 3 años, establecido en la Ley de la Dependencia del año 2006. Nada más. Muchas gracias. Para la réplica tiene la palabra, por tiempo de 5 minutos, doña Soledad Mateos. Muchas gracias, señora presidenta. Más allá de la pataleta o el planteamiento que pudiera hacer la señora Herrera, Cristina Herrera, mire, las políticas no cambian, entiendo que no cambian las políticas que se desarrollan desde el Ejecutivo Regional, no cambian porque cambien las personas. El cese de la exconsejera pone en manifiesto su incapacidad de poder llevar a cabo las políticas en esta comunidad autónoma, particularmente en materia de dependencia. Esta pregunta se registró hace 2 meses, señora Herrera. Esta pregunta tiene voluntad de responder a los intereses de los ciudadanos porque, aunque usted no lo crea, nosotros nos reunimos con gente, con colectivos, y quieren saber qué es lo que va a pasar. Entonces, si ustedes entienden que más allá de la estética política, que yo creo que la situación que ahora mismo está pasando en las comunidades autónomas y la situación en general tenga que estar sujeta a estética política porque ustedes entienden que tiene que ser así y no responder a su obligación, yo pensé que usted tenía más alturas de mira y respeto institucional a la Cámara. Es decir, queremos convertir el Parlamento en el templo de la palabra y ahora lo convertimos en el templo de los reproches porque no nos salen las cosas como nosotros queremos. Pues mire, no, señora Cristina, las cosas se hacen porque lo dice el reglamento y estas preguntas estaban registradas y se calificaron por la mesa. Más allá de que usted es verdad que manifestó la voluntad de hacerlo después, pero una pregunta indirecta, ¿su respuesta sería distinta a la que me ha dado hoy en esta comisión? Probablemente no. No. Y las políticas que usted vaya a definir como titular del departamento del SEPA serán distintas a las que formuló la ex responsable del SEPA hace unos meses o la ex consejera responsable de las políticas hace unos meses. Su filosofía política supongo que será la misma, aunque usted le ponga otra impronta a la ejecución de las mismas. Así que no utilice la pataleta en la pregunta para decir que no se salió con la suya. Porque este es el templo de la palabra, el Parlamento, donde debatimos los parlamentarios. O en este caso, como oposición, tenemos la responsabilidad de preguntar qué es lo que hacen ustedes del Ejecutivo Regional. Y si hay que parar la vida política porque ustedes cesen o nombren, apaguen y vámonos. Entonces, ese es el gobierno del señor Monago. Y a la cuestión, porque me ha obligado, sin quererlo, entrar en un asunto que desde luego no procedía. Hay que tener más clase política para hacer ese tipo de planteamientos en una comisión, ¿eh? Así que yo esperaba que usted al frente del departamento iba a decir otras cosas, pero vemos que es más de lo mismo. Por favor, señora en el gobierno diputada, vamos del a la señor cuestión. Monago. Claro, pero estoy contestando a la alusión que ha hecho, señora presidenta. Entonces, justicia para todos a la hora de plantear las cuestiones. A ver si resulta que cuando uno... Por favor, señora diputada, vamos a la cuestión. Bueno, he dicho que ahora voy a la cuestión porque he respondido lo que me ha planteado el señor director general. Dice la señora Herrera que estas cuestiones están cubiertas por parte de la Administración Autonómica, y es verdad, y le agradecemos enormemente que ponga en valor que las cosas se han hecho bien en estos últimos años por parte de los socialistas en la comunidad autónoma. Durante las 2 últimas legislaturas hicimos un esfuerzo en atención a la discapacidad, especialmente en atención temprana, no solo a 0 a 3 años, sino que de 0 a 6 años. Y eso fue un valor que no solo se ha reconocido por parte de las instituciones o el tercer sector, sino por parte de los afectados. Y esa era la voluntad de nuestra pregunta, señora directora general, conocer que efectivamente las cosas se hicieron bien, y aunque es verdad que la ley recoge en esa disposición adicional 13ª la posibilidad de la aplicación de un plan especial de atención a niños con discapacidad de 0 a 3 años en esta comunidad autónoma, hemos sido referentes a nivel nacional. Y es verdad que en esta comunidad autónoma hemos hecho planes de formación especializada, hemos tenido cuidados centrados en el desarrollo, hemos tenido planes de atención al niño y al adolescente, hemos intervenido dentro del plan de salud de Extremadura, hemos participado dentro del Real Patronato de la Discapacidad como expertos en atención infantil,
hemos participado dentro del Grupo de Atención Temprana como referente nacional con expertos en desarrollo infantil. Hemos creado protocolos de intervención conjunto desde la atención temprana, especializada en salud y atención primaria en salud, con los equipos de atención educativa. Hemos diseñado e incluso iniciado el pilotaje de unidades especializadas de atención temprana dentro de los CADE y hemos reorganizado los perfiles asistenciales con respecto a la atención temprana. Aparte de todo esto, es verdad, señora directora general, que desde la consejería anterior, la antigua Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Sanidad y Dependencia, se ha trabajado con niños con discapacidad, trastornos de desarrollo en situación de riesgo a través del CADE. Y es verdad que también lo hemos hecho a través de las asociaciones que trabajan con personas con discapacidad, ANAVA, PACES, DAUN. Entonces, esa primera reflexión que usted hace a la pregunta que le formula esta diputada pone en valor todo esto que hemos hecho en los últimos 8 años en materia de atención temprana. No solo de 0 a 3, que lo recoge la ley, por eso decía que éramos referente a nivel nacional, sino de 0 a 6 años. Y nuestra propuesta pasa por hacer una reflexión, in voce aquí, si no lo permite, que lo da como consideración de cara al futuro, de cara a la responsabilidad que inicia como responsable del SEPA para estos próximos tiempos. Es decir, ¿por dónde debemos orientarlo, señora Herrera? Yo creo que las propuestas, nosotros creemos que las propuestas deben pasar por seguir implementando esfuerzos, deberían de realizarse en la mejora de la calidad y la cantidad de las intervenciones en atención temprana, que no son pocas, en la implantación de las unidades de atención temprana, en la creación y publicación de los protocolos intersectoriales y sectoriales, en el desarrollo del Plan Integral de Atención Temprana en Extremadura, en la elaboración de programas de control del niño y el adolescente y en la continuidad de la colaboración con el Grupo de Atención Temprana y el Real Patronato de Discapacidad. Y es, desde luego, y es seguir siendo referente a nivel nacional con respecto a la atención temprana. Es verdad que la ley lo recoge, es verdad que lo hemos hecho bien, pero si las cosas van bien y conociendo la situación que ahora mismo tiene la ley por la decisión del señor Rajoy paralizar la implementación de las mismas, parece razonable que no cambiar los protocolos seguidos ahora sería una buena acción, más allá de lo que propusieran sus medidas, más allá de lo que pudiera ser conveniente en un momento determinado, una cuestión programática, sino que la realidad impera sobre lo que hemos hecho estos tiempos, la realidad impera y dice que la atención temprana está cubierta en estas comunidades autónomas y sí les digo que por favor respete lo seguido hasta ahora porque lo hemos hecho bien y sigamos siendo referente a nivel nacional. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. A continuación, para dúplica, tiene la palabra por tiempo de 5 minutos la señora directora general. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada. No entiendo tampoco, señora diputada, la contestación de su pregunta, porque usted aquí parecía gobierno. Viene usted a lavarse a sus flores, a decir todo lo que han hecho. Y realmente lo que está por hacer es lo que ustedes también dejaron por hacer y lo que no han hecho. Comparto con usted completamente la preocupación por este colectivo. Y entenderá que todo lo que usted me ha estado contando no ha sido porque ha sido o porque el Gobierno haya trabajado o porque lo haya conseguido, sino realmente por sido las entidades las que han trabajado, las entidades lo que han conseguido y les han llevado casi ustedes en volandas, entre comillas, para conseguir lo que han conseguido. La felicitación y como referente no ha sido la comunidad, ha sido las entidades de esta región que son las que han trabajado. Eso para que los tenga usted un poquito más claro y vaya usted entendiendo el tema. Tampoco es de recibo que le entren las prisas o las exigencias en esta materia cuando ustedes, desde el año 2006, que entró en vigor la Ley de Dependencia, sus acciones sobre esta cuestión han brillado por su ausencia. Y nosotros, como usted dice, llevamos solamente 8 meses gobernando. Tenemos todavía una legislatura por delante para poder determinar estas acciones, para hacer realidad este plan, un plan integral de menores con discapacidad y de dependencia. Pero no solamente ha habido iniciativas por los gobiernos anteriores, sino que tampoco ha habido en ningún momento exigencias por parte de ustedes. Usted es al gobierno anterior no, y como diputado no les exigió nada. Por eso entenderé, y no quiero pensar mal, que estas exigencias que nos están haciendo ahora, que es porque hay mayor confianza que ustedes depositan en este nuevo gobierno que las que albergaban en el gobierno anterior. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, para la formulación de la segunda pregunta, tiene la palabra doña Soledad Mateos, por tiempo de 3 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Vamos a convertir la comisión en un rifirrafe de yo he hecho más y tú más. Es decir, cuando se plantean las preguntas es porque hay un referente, y el referente es un programa electoral, un programa electoral del Partido Popular. Yo he puesto en valor lo que se ha hecho, y yo no he dicho lo que dice, he dicho lo que dice la ley, pero sin decir diciendo que no es necesario la implantación porque esas cosas se hacen bien. Pero más allá
de la, del reproche permanente, cada uno que por diga... Por favor, señora diputada, le ruego que se ciña la formulación de la pregunta. Sí, lo voy a utilizar para enlazar con la siguiente cuestión, señora presidenta. Muchas gracias. Entonces, me da la sensación que vamos a seguir la misma tónica a la hora de plantear todas las cuestiones, porque es verdad que es un gobierno opaco, es verdad que es un gobierno que no quiere contestar a lo que se dice desde el grupo de la oposición, bien porque no tiene respuesta, porque no sabe gestionar, o porque no quiere decir que efectivamente no está consiguiendo los resultados que esperaba y que dijeron a la gente una cosa y ahora resulta que se han dado cuenta que están mintiendo al ciudadano. Y veo ya colación con la pregunta 81, es decir, sobre la valoración por parte del Gobierno de Extremadura del número de personas con dependencia moderada que se quedarán sin recibir la prestación que la ley para la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia preveía otorgarles para el 2012 y, consecuentemente, para el 2013-2014, que queda supeditada por la decisión no solo del Gobierno de los mejores, sino del Gobierno de los más mejores, el Gobierno de España, que aplica su mega mayoría absoluta para aplicar el programa oculto en las diferentes comunidades autónomas de este país, especialmente en esta comunidad autónoma donde se hizo un esfuerzo espectacular por la implementación de la ley para la dependencia. Mire, señora directora general, lo recordaba el Consejo de Europa en el año 1988. La cobertura de la dependencia forma parte integrante de todo el sistema de protección social. Incumbe a los poderes públicos garantizar la calidad de los ciudadanos. Incumbe a los poderes públicos, incumple su responsabilidad. Usted, que fue portavoz en la oposición, martillo pilón, ahora aquí en el Gobierno, desde el Gobierno, sustentando al Gobierno, diciendo lo importante que era la aplicación de la ley. Y ahora ya ustedes... se aplica el rodillo como les viene en gana y dicen lo contrario a lo que decían anteriormente. Antes no se hacía nada y ahora no solo que no hacen nada, sino dicen, no solo no dicen cómo lo van a hacer, sino que les da absolutamente igual. Se enfrascan en el discurso de la opacidad y no hacen absolutamente nada. Estas dos frases, señora directora general, pretendían, consecuentemente, completar el cuarto pilar del estado del bienestar y acercar a los niveles de cobertura de prestaciones de los países de nuestro entorno europeo. Y eso supone evitar el deslizamiento de los servicios sociales a un modelo de tipo asistencial, y eso es lo que va a pasar en este país y en esta comunidad autónoma. Y dicho esto, aquí queda entredicho la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, que no tienen garantizados sus derechos. Así que después de 8 meses de gobierno de los mejores, del Gobierno del señor Monago, que en campaña no dudaban de asumir su compromiso político, que está claro que no, compromiso social tampoco lo han asumido, y después de este tiempo de que hemos intentado preguntarle constantemente al Gobierno del señor Monago, a la exconsejera de Salud favor, y Política señora Social... Por favor, diputada, su tiempo se está agotando, Preguntábamos sobre las medidas que iban a poner en marcha la Junta de Extremadura para resolver el pago de las prestaciones económicas, sobre cómo preveía la Junta de Extremadura la aplicación de la promoción de la ley y cuál es la intención de la Junta de Extremadura, no conseguimos resolver ni conocer absolutamente nada. Esta pregunta sigue insistiendo sobre lo que ya es un hecho, es decir, ¿qué previsiones, señora Herrera, sobre el número de personas con dependencia moderada se quedarán sin recibir la prestación para la ley y qué consecuencias tendrá eso para esas personas que se van a quedar fuera del sistema? Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. A continuación tiene la palabra la señora directora del SEPAD por tiempo de 10 minutos. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, usted pone sobre valoración, o yo leo mal la pregunta o me la han pasado mal. Usted me está diciendo qué previsión sobre valoración por parte del Gobierno. Esa es la pregunta, ¿no? No previsiones. Bueno, usted dice valoración por parte del Gobierno, no previsiones. Es que son dos cosas diferentes. Si usted se lee el diccionario, es diferente una cosa que otra. Pues bien, yo voy a contestar la pregunta que se nos ha mandado a nosotros. Por lo menos por escrito. No sé si usted quiere estudiar otra completamente diferente. Mire usted. El Gobierno de Extremadura, señora diputada, tiene una sensibilidad y un compromiso claro con las personas y las políticas sociales. Este compromiso de nuestro Gobierno con las políticas sociales es mayor aún, si cabe, con el desarrollo y la aplicación de la Ley de Atención a la Dependencia. Por ello, el Gobierno, con independencia de la situación económica actual, va a mantener las políticas sociales para generar estabilidad y empleo, porque es la condición más necesaria para garantizar un sistema de bienestar social basado en la solidaridad. Es bueno recordar que desde el inicio de la aplicación de la ley en el año 2007, el Gobierno anterior generó unas expectativas que no se han cumplido. Le recuerdo también que la ley fue votada
por tanto, por el Partido Popular, por el Gobierno Socialista. Pero, como le he dicho al Gobierno anterior, generó expectativas que no se han cumplido, estimaciones de usuarios y de financiación erróneas. Falta de desarrollo normativo fueron los pilares sobre los que comenzó su puesta en marcha. Si quiere, recuerdo cómo se puso en marcha aquí la ley en Extremadura del año 2007. Pero mi primer recorte sustancial llegó cuando el Gobierno socialista eliminó la retroactividad con efectos negativos para las personas, que en Extremadura, al día de hoy, han alcanzado a más de 20.000 personas en situación de dependencia. Y en los últimos ejercicios se produjeron, además, recortes presupuestarios importantes. El Gobierno se ha visto sorprendido, el Gobierno de la Nación, ante una situación económica mucho más grave que lo transmitido. Ha recibido una herencia de casi 5,5 millones de parados y un déficit público superior al 8% en el año 2011, cuando lo estimado por sus compañeros era el 6%. El reto de contener el déficit público hace indispensable que el Gobierno adopte medidas para reactivar la economía, generar empleo y garantizar las políticas sociales, actuaciones que incluso apoyó el anterior presidente Rodríguez Zapatero en su momento. Hay dos principios importantes consagrados en la ley de dependencia que vamos a atender. En primer lugar, a las personas dependientes según su grado y estado de necesidad. Y en segundo lugar, su implantación progresiva. En este sentido, el aplazamiento de 12 meses en el acceso al sistema de las personas en situación de dependencia moderada está de acuerdo con el espíritu de la ley y luego no es incongruente con la retroactividad que su Gobierno puso en marcha y del decreto del 20 de mayo del año 2010. Destacar que en la actualidad, y de acuerdo con el calendario de la aplicación de la ley, todas las personas en situación de dependencia severa o gran dependencia, grado 2 y 3, y algunas de grado moderado, grado 1, nivel 2, están ya recibiendo prestaciones y servicios, y estamos estudiando con el resto de las comunidades la situación del resto de personas de este grado y nivel, siendo conscientes que probablemente, y muchos de ellos, como pasa aquí en Extremadura, se encuentren ya atendidos por los servicios sociales generales. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora directora. Tiene la palabra doña Soledad Mateos. Gracias, señora presidenta. Vamos a ver, señora Herrera, no sé si es un problema de gramática o de cuestión de reflexión política que ustedes no quieren hacer, no quieren asumir en esta comunidad autónoma la decisión que ha tomado el señor presidente del Gobierno de este país, señor Rajoy. Vamos a ver, valoración. ¿Qué valoración hace su Gobierno sobre el número de personas con dependencia? Que eso ya es un hecho, y ya contestó sobre el número de personas con dependencia moderada nivel 1. Nivel 2, o sea, nivel 1 se quedarán fuera, lo contestó la exconsejera en una pregunta en pleno, se van a quedar sin recibir la prestación de la ley, usted no habla nada de eso. O sea, eso es un hecho, eso es una valoración, usted hace una valoración, ¿nos parece bien, mal? ¿Esta comunidad autónoma va a tomar decisiones? Sí, no. ¿El Gobierno del señor Monago va a decir algo? Sí, no. Ustedes son el rodillo del señor Rajoy, y no me diga a mí lo que dijo el señor Zapatero o hizo en un momento determinado. Entonces, valoración, pido una valoración política, política de su Gobierno, del Gobierno del señor Monago, sobre qué va a pasar con esas personas que se van a pedir sin la prestación. No falta que me recuerde el pasado. Usted tiene la responsabilidad de gobernar, señora Herrera, y no se ría, que es muy bonito estar ahora aquí, decir lo que no hacían los que gobernaban, y ahora pasar sin pena ni gloria sobre la responsabilidad que tienen con el Ejecutivo Regional. Hago una valoración política, ¿eh? Mire, Rajoy asegura que no tocará las pensiones, pero va a enviarle la dependencia. Eso fue plebiscito de lo que después dijo el señor Monago. Monago cuestiona la ley para la dependencia, ¿eh? Sin contar las dos medidas, la 900 y la 901, que ustedes ya incumplen. Incumplimiento de facto de su programa electoral. ¿Eso no es una responsabilidad política, señora Herrera? Eso no. Mi prioridad son las pensiones. A partir de ahí habrá que recortar en todo. La señora ministra Ana Mato, el Gobierno regulará de nuevo el copago en dependencia. Eso es el histórico en el tiempo, en 4 meses, en lo que las decisiones que se han tomado sobre la ley para la dependencia. No me diga lo que dice la ley, que yo lo sé, y aquí lo sabemos. Aquí tenemos la labor de impulsar la labor del Gobierno, la obligación de impulsar la labor del Gobierno, y en eso usted tiene que tomar decisiones. Entonces, no aplacen la toma de decisiones, y si las quieren tomar, díganlo, pero no encubran discursos estupendos en la Cámara y ninguneen a los parlamentarios cuando hacen razonamientos sobre este particular. Incumplimiento de facto de las medidas de su programa electoral es una clara filosofía política sobre el desarrollo de la ley. Mire, la señora consejera dijo, creo que ya he dicho en varias ocasiones que el Gobierno de Extremadura cumple escrupulosamente las disposiciones de la ley de dependencia. ¿No las cumple?
Además, usted sabe, yo sé, que hay 3.614 personas de grado 1 de dependencia moderada, nivel 2, de estas 563 tienen derecho y 3.051 personas ya están valoradas en este grado y, niveles pendientes de PIA. Es la valoración política que yo le digo. No, esto no lo digo yo, lo dijo la señora consejera, ¿eh? Eso me contestó en el pleno. Si ahora usted va a contradecir lo que dijo la exconsejera, pues pónganse de acuerdo con el departamento o pónganse de acuerdo que le facilita los datos. Porque yo creo que en la reproducción de datos tampoco acusará a esta diputada de dudosa legalidad. Esto lo dijo la exconsejera, señora Sallagués, en pleno cuando le formulamos la pregunta sobre la valoración que hacía el Gobierno sobre la suspensión de la ley por parte del señor Rajoy. ¿Y esos son los datos que ofreció la Cámara? Entonces los datos son incorrectos. Mire, señora Herrera, ¿hay que renunciar a la ley para la dependencia para reducir el gasto público? ¿Valoración política? ¿Qué va a pasar con esas 1.000 valoraciones que mensualmente se hacen desde su departamento para el 2012? ¿Valoración política? ¿Las paralizaremos? Sí, no, está de acuerdo usted que impulsó tanto acciones de Gobierno sobre este particular. ¿Qué haremos con los equipos de valoración que durante un tiempo han estado en el limbo del presupuesto de la Junta de Extremadura? Que nadie habla de eso, pero siguen en una situación irregular. No saben qué va a pasar cuando pasen 6 meses sobre ese particular. También va a depender eso, la consecución de la aplicación de la ley para la dependencia. ¿Son conscientes del perjuicio que se hace a estos puestos de trabajo? Valoración sobre ese particular, señora Herrera. ¿Son conscientes del perjuicio que se hace a los ciudadanos que esperaban dentro del sistema de cobertura de la ley y que de la noche a la mañana pasan de poder incorporarse inmediatamente a tener que esperar de nuevo para entrar en el sistema? Haga una evaluación de esas 3.000 personas que estaban valoradas y que se van a quedar fuera con una decisión de una persona que entiende que esta ley no es viable, por mucho que me diga usted que esta ley la aprobaron también. Fue una ley que presentó el Partido Socialista en el Congreso de los Diputados. ¿Y se valoró? Sí, la Comisión del Pacto de Toledo, ya lo hemos dicho varias veces, que cuando les interesa la hacen propia y cuando no, no la aplican. Bueno, fue por todos, aplíquenla. ¿Qué valoración política hace, señora Herrera? Eso es lo que quiero que haga. Entonces, esto por desgracia, decisiones del Gobierno del señor Rajoy y respaldo de las decisiones del Gobierno del señor Monago, crearán una falta de atención profesional y crearán una carencia de la cobertura adecuada para atender a estas personas. Autocomplacencia por parte de su Gobierno. Su autocomplacencia con un discurso fatuo y falto de contenidos que nos lleva, como siempre, cuando gobierna la derecha, a un ataque a las bases del Estado del Bienestar. Esa es la respuesta de las políticas que aplica el Partido Popular ahora en esta comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Gracias, señora diputada. Para dúplica tiene la palabra doña Cristina Herrera, directora de SEPAD. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, con todos mis respetos, yo creo que usted tiene que ordenar sus ideas y ordenar lo que quiere y a dónde alcanza sus preguntas, porque usted no tiene nada que ver con lo que pregunta, con lo que luego usted quiere que respondamos, con realmente lo que usted me está preguntando por otras situaciones, otras personas, que no tiene que ver la pregunta. Usted me ha preguntado valoración política y yo le he dicho que la valoración política es que ninguna persona se va a quedar sin atender, que el retraso, yo creo que es que usted no me ha entendido o no escucha o como no le convence lo que le contesto, pues entonces usted salta por otro lado o iba a decir o dice otra cosa. Mire usted me dio mi valoración es la siguiente: ninguna persona en Extremadura a lo largo, como dentro del espíritu de la ley, se va a quedar sin atender, porque la ley solamente ha hecho retrasar la adaptación progresiva, que en vez de hacerse en 14 años o 10 años o en 12, se va a hacer uno más. Y que, cosa contraria, lo que pasa que a usted le duele, fue lo que hizo su Gobierno, que eliminó de un plumazo el pago de retroactividad de ley. Y para que sea muy clarito, antes, cuando una solicitud de dependencia, desde ese momento la persona tenía derecho al cobro. Pero llegó su Gobierno y los primeros 6 meses le eliminó de un plumazo, que en Extremadura ya, porque todo el mundo que solicita la dependencia la afecta, y que ya va desde entonces a más de 20.000 personas. Y todas las demás que no se habían atendido, que es la problemática que hay estos días en la prensa, a esas personas que no se habían atendido son las que se les prometió que se le iba a dar, que en 5 o 6 años, que no había ni dinero para resolver ese tema. Eso fue lo que ustedes dejaron y la herencia que tenemos, señora diputada. Eso es lo que usted tiene un poco, claro, como a usted no le gusta, pues usted salta y dice lo que sea. Pero yo dice más, y dice que si hemos dicho unos cuatro, dice, bueno, yo además le voy a decir las cosas claras y los datos claros. Es decir, en Extremadura, a raíz de hoy, no se va a quedar nadie de ese nivel sin tener la ley de dependencia, nada más que se va a retrasar. Pero así todo le diré que según el decreto, donde se modifica el calendario de pago, las personas valoradas en el grado 1, nivel 1, no se ven afectadas, ya que la efectividad del derecho de este nivel no entraba en vigor hasta el año 2013.
En los expedientes de personas valoradas en grado 1, nivel 2, nos encontramos dos situaciones. Las personas valoradas, porque lo que pasa que es que ha habido una reunión en Madrid, ha habido una interpretación del decreto y se ha dicho que las personas... No, no se ríe usted. Usted se ríe cuando realmente no le gustan las cosas, quiénes se va a atender o no. Y se van a atender todas aquellas personas valoradas antes del 31 de diciembre del 2011, de las cuales le voy a decir cuáles son las que van a entrar con la interpretación del decreto y las que no. Hasta el 30 de junio de 2011, total de expedientes en esta consejería de hace una semana, hay 3.909 y expedientes resultados con PIA son 608. ¿Que esas personas se van a atender todas? O sea, todas las personas que han solicitado antes del 30 de junio de 2011, que son 608, van a ser atendidas. Si es justo, ¿qué quieres hacer? Valoración política, sobresaliente, por no decir matrícula honor. Van a ser atendidas, si usted quiere una valoración política. Personas del 1 de julio del 2011 al 31 de diciembre que no tienen terminado su expediente y 212, que esas son las que estamos estudiando qué va a pasar con ellas y son las que hasta ahora no entran dentro de ese calendario que van a ser, que va a ser impuesto según el gobierno al año que viene. O sea, no van a dejar de ser atendidas, pero van a ser impuesto gradualmente. Y estamos viendo la posibilidad de que a través de los servicios sociales estas personas puedan también ser atendidas. Si no les he explicado la pregunta, lo siento, pero realmente lo que no vamos a consentir es lo que hizo su gobierno. 20.000 personas hasta ahora que les afectó la ley de la retroactividad, de la dependencia. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Para la formulación de la tercera y última pregunta tiene la palabra la diputada doña Soledad Mateo. O sea, es verdad que la ley no se ha paralizado, eso es un invento de los socialistas. Es verdad que no hay ataque al cuarto pilar del Estado del Bienestar. Y es verdad que no se va a sanitarizar la dependencia. Señora diputada, por favor, le llamo a la cuestión. Formule la tercera y última pregunta. Igual que el planteamiento pasa por derivar a los servicios sociales de base la atención a la dependencia, pues yo creo que el peor resultado va a correr la última cuestión de esta comisión, porque si hablamos de atender a las personas, porque es un derecho subjetivo de la persona y que lo tengan garantizado, y que el Partido Popular con gusto y arraigo lo va a suspender y lo va a bloquear definitivamente, bueno, nos parece que va a pasar lo mismo a los servicios de ayuda a domicilio, que ya pasa en esta comunidad autónoma desde que ustedes empezaron a gobernar, desde que se aprobaron los presupuestos de la comunidad autónoma en esta Cámara, con el fragante recorte, un gran recorte, que por cierto, también con martillo pilón, en esta comisión, algunas de las incorporadas diputadas permanentemente hablaban de la deficiencia, ineficacia por parte del Gobierno de Guillermo Fernández Vara en la aplicación de políticas en servicio de ayuda a domicilio. Claro, no convirtamos la Cámara, señora Tortonda, en un circo, porque hay cuestiones aquí más que serias que afectan a los ciudadanos. Por favor, señoras diputadas, no entremos. Claro, y hablamos de que la previsión del Gobierno nada tiene que ver con hacer un circunloquio gestual sobre cuestiones del pasado. Eso es una realidad. Aquí se hicieron soflamas sobre irrealidades. Y ahora preguntamos sobre realidades y las convierten en irrealidades. Entonces, la pregunta es, ¿qué previsiones del Gobierno de Extremadura en orden a garantizar el servicio de ayuda a domicilio de forma continua, profesional y durante los 365 días del año? Eso ustedes lo planteaban en su programa electoral. Hablaban como garantía de ejecución del servicio de ayuda a domicilio. Pero es que, claro, cuando uno plantea estas cuestiones y sabe lo que en 8 meses no está haciendo el Gobierno del Partido Popular, también conviene refrescarles la memoria y recordarles lo que se hizo, sí, lo que se hizo con el Gobierno de Guillermo Fernández Vara sobre este particular, que se trabajó la ayuda a domicilio sobre 4 ejes fundamentales. La ayuda a domicilio como prestación básica de los servicios sociales de base, la ayuda intensiva en el hogar con el famoso plan Concilia, la prestación económica vinculada al servicio que viene en la ley para la dependencia y la medida de empleo a través de las corporaciones locales que, por cierto, ustedes eliminaron con esa impecable, intachable gestión que han hecho en los últimos meses. Claro, como me decía la exconsejera de la Consejería de Salud y Política Social, claro, que es que no le dejamos resuelto el decreto. Faltaría más. Tendríamos que saber si había voluntad política de ejecutar determinadas cuestiones en esta comunidad autónoma. Y queda claro que voluntad política ustedes tienen poca. Por tanto, si ustedes planteaban garantizar el servicio de ayuda a domicilio durante 365 días al año y nosotros seguimos preocupados por mantener los mismos niveles de ayuda a domicilio que hicimos en legislaturas anteriores y ustedes la impulsan en su programa electoral,
pues quisiéramos saber qué es lo que van a hacer desde el Ejecutivo Regional para garantizarlo los 365 días al año de forma continua, profesional y durante los 365 días al año. Nada más y muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra doña Cristina Herrera. Gracias, señora presidenta. Señora diputada, por lo que ve, usted viene aquí a tomarnos la lección. Usted será en el programa del Partido Popular y viene todos los meses aquí a preguntárnoslo. Le advierto que el programa se pone en 4 años, o sea que no solamente se hacen 8 meses y en 4, y sobre todo con los mimbres que han dejado ustedes. Tendremos que intentar hacer los mejores textos del mundo con los mimbres que han dejado ustedes, que no vengo yo a echarle en cara a usted en este momento, que usted parece, bien, echarse flores lo que hicieron ustedes y a decirnos lo que no hemos hecho en 8 meses, cuando yo le podría traer su programa electoral y decir todo lo que no se hizo en esta comisión en estos 8 meses, pero bueno, no es el caso. Incluso recordarle lo de precisamente el tema del Plan Concilia, sus resultados, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, señora consejera, señora diputada, no sé si usted, con la cantidad de preguntas que está haciendo la consejería, las lee, las contestaciones, porque esta es la misma pregunta que usted, o es que no tiene preguntas para comisión y tiene que hacerlas. Le voy a contestar la misma pregunta que se la ha contestado ya y por escrito. Y se la ha contestado ya y se la voy a leer y se la ha firmado mi consejero. Durante el año 2011 hemos tenido en vigor 307 resoluciones de concesión de subvenciones para la financiación de las prestaciones básicas del Servicio Social de Ayuda a Domicilio en Extremadura, en base a la orden del 29 de diciembre del año 2010. Todas ellas se encuentran tramitadas por completo y pagadas al 100%. Actualmente nos encontramos a la espera de la confirmación desde el Inserso de la partida presupuestaria concreta destinada a estos fondos provenientes del Fondo del Estado y la consiguiente publicación de la orden que la regularice. A partir de ello y a través de concurrencia competitiva se determinará la cantidad a subvencionar para cada localidad durante el presente año. Es lo que le he contestado por escrito porque no hay otra cosa. Muchas gracias. Gracias, señora directora. A continuación, para réplica, tiene la palabra doña Soledad Mateos por tiempo de 5 minutos. Gracias, señora presidenta. O sea, eso es lo que van a hacer en los 4 años. Una respuesta por escrito que llegan justito, porque fíjate la voluntad política que tiene su gobierno de contestar a los parlamentarios. Ajustan al máximo el tiempo cuando contestan, pues todavía estamos pendientes de recibir respuesta de documentación que os pido por escrito, y ya ha pasado el plazo, señora Herrera. No presuma de que contestan en tiempo y forma, porque no solo no lo hacen, y esta pregunta nada tiene que ver con la pregunta por escrito. Una cosa es lo vigente y otra cosa es lo que van a hacer. Así vamos a aprenderle a enseñarle, además vamos a tener que enseñarle a usted ahora a conjugar los verbos. Que faltaría ya que encima le dijeran a esta parlamentaria cómo tiene que formular las preguntas. Por favor, señora diputada, un poco de respeto a los comparecientes. Por favor, señora diputada. Es que de forma permanente, cada vez que replica en esta comisión, hace alusiones personales a la señora directora general. Rogaría que es que el mismo respeto que he tenido en la formación de la pregunta, en la réplica, lo utiliza la señora directora general. Por favor, señora diputada, cíñase a la pregunta. Porque me ha dicho que he preguntado lo mismo. Yo creo que la interpretación de las cuestiones debe ser mucho más objetiva y no hacer sorna de una cuestión muy seria con la que está diciendo esta parlamentaria. Así que rogaría que la presidenta fuera ecuánime. A la tercera vez, señora diputada, le voy a tener que retirar la palabra. Por favor, cíñase a la formulación y a la contestación de la pregunta. Bueno, pues, señora presidenta, la doy por formulada y contestada la pregunta que le he hecho a la señora directora general. Muchas gracias. Muchas gracias. Para dúplica tiene la palabra la señora directora del SEPAD. Gracias, señora presidenta. Decirle a la señora diputada que es intención de este Gobierno... Acabo de decir que retiro la pregunta. No quiero saber la respuesta de la señora directora general. No quería que lo conteste ahora. Bueno, pues retirada la pregunta, señora directora general. Gracias. Vamos a continuar con el orden del día. Si desean, nos pueden acompañar o pueden retirarse. Muchas gracias por su comparecencia esta mañana en esta comisión. El cuarto punto del orden del día lo componen 3 solicitudes de comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. La primera solicitud de comparecencia es del ilustrísimo señor director general de Salud Pública a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre el desarrollo de la Ley 7/2011 de 23 de marzo de Salud Pública de Extremadura. Para exponer su motivación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, doña Concepción Serrano. Consolación Serrano, disculpe. Gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario PSOE Regionalista ha formulado esta petición de comparecencia en base a que la Ley de Salud Pública de Extremadura
es una ley que se aprueba con el objeto de regular todas las actuaciones, todas las prestaciones y servicios que en materia de salud pública se dan en el ámbito de la comunidad autónoma y proporciona la coordinación y cooperación de los distintos organismos y administraciones públicas en sus respectivos ámbitos competenciales. La elaboración de esta ley fue una apuesta clara por un modelo que dirige sus esfuerzos hacia la promoción, la protección y la prevención de la enfermedad. Ahora que tanto hablamos y en duda está la sostenibilidad del sistema. Una ley que aborda de una forma global e innovadora la acción de promover y proteger la salud como prevenir la enfermedad. Por lo tanto, era una ley buena, una muy buena ley que ha servido de referente a otras comunidades autónomas. Sí que se trataba de una ley muy básica que marca las principales líneas de actuación, pero que permitía o exigía un desarrollo normativo posterior del que nada sabemos hasta este momento, del desarrollo normativo que implicaba esa ley de salud pública, puesto que se crearon órganos que había que desarrollar posteriormente, estos instrumentos de planificación y coordinación, así como la creación de órganos administrativos de cooperación y asesoramiento, como era la Oficina de Seguridad Alimentaria. Por lo tanto, preocupados por ya un recorrido de este nuevo gobierno, y nada se ha hecho en este desarrollo legislativo posterior que permitía esta ley, dada la importancia que desde luego desde el Partido Popular se le da a la salud pública en esta comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para fijar su posición, tiene la palabra don Víctor Casco por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes SIEX. Muchas gracias, señora presidenta. Bien, he estado viendo la solicitud de comparecencias que a petición propia que se han formulado. Lo digo ya y avanzo respecto a otras iniciativas, como en el caso de esta solicitud o en la tercera. No hay ninguna petición de comparecencia, petición propia. Nosotros apoyaremos esta petición, no así la segunda comparecencia, donde sí hay una solicitud. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, doña Francisca Rosa Romero, para fijar su posición. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Efectivamente, compartimos con el Grupo Socialista esa preocupación por ese desarrollo normativo. Somos conscientes de que en marzo se publica esa ley. Ellos saben también que el nuevo Gobierno asume las funciones en el mes de julio y sabemos que este nuevo Gobierno está no solamente preocupado por el desarrollo de esta ley, sino ocupado en el mismo. Por lo tanto, nosotros nos mostramos a favor de que comparezca el responsable en este área, que es el Director General de Salud Pública. Muchas gracias, señora portavoz. Sometemos a votación la solicitud de comparecencia. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Queda aprobada por unanimidad la solicitud de comparecencia. La segunda solicitud de comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara de la ilustrísima señora directora general del SEPAD a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre los efectos de la brutal caída en los presupuestos de los créditos destinados a plazas en centros de atención a personas en situación de dependencia. Para formular la motivación de esta solicitud tiene la palabra doña Consolación Serrano por el Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Lo haría en este caso yo, señora presidenta. Bueno, cuando desde el Grupo Socialista Regionalista realizamos las peticiones de comparecencia, una que ya se ha explicado y se ha votado, y esta en particular, se hizo en un momento en que, bueno, aprobamos los presupuestos para esta comunidad autónoma, a pesar de las enmiendas que presentó el Grupo Socialista Regionalista en beneficio de ampliar las cuantías destinadas en esas partidas presupuestarias para centros residenciales y la atención a las personas en situación de dependencia, nos parecía razonable que la titular del departamento en aquel momento, que hoy se corresponde que es otra titular, pues diera debida cuenta de cómo se va a afrontar el futuro inmediato para ese ejercicio 2012, la asunción del cumplimiento de proyectos ya escritos con anterioridad sobre este particular y la cobertura que necesitan las personas dependientes en esta comunidad autónoma. Más allá de lo comprometido en el 2011, que fue insuficiente y parecía razonable su ampliación, por este hecho estamos excesivamente sensibles y preocupados sobre ese particular y pedimos la petición de comparecencias a la titular del departamento.
Muchas gracias, señora diputada. A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sies, tiene la palabra don Víctor Casco. Sí. La comisión de marzo, convocada para el día 20, ya figura la comparecencia a petición propia de la señora directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAZ, que yo creo además que es lo que procede en este caso y suele ser norma prácticamente de esta casa. Que mayoritariamente se ha aplicado en los últimos años, el que sea una petición a comparecencia propia sea esa la que predomine por encima de cualquier otra. Entonces, en este sentido, yo creo que no procede esta comparecencia. Habrá que esperar acerca de los pronunciamientos que la señora directora haga en esta mesa, ver cuáles van a ser las líneas generales del departamento que acaba de asumir y en función de lo que se responda, pues ya habrá que empezar a pedirle comparecencias, preguntas y demás. Por lo tanto, yo en este caso no votaría a favor. Muchas gracias. A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra su portavoz, doña Francisca Rosa Romero. Bien, muchas gracias. Efectivamente, el Grupo Socialista no tenía por qué saber al momento de formular esta solicitud de comparecencia, el nuevo organigrama, pero como sé sobradamente que están ustedes debidamente documentados, conocen ustedes que por decreto de 23/2012, de 10 de febrero, se establece una nueva estructura orgánica de la Consejería de Salud y Política Social. Y saben ustedes también, no me cabe duda, de que hay un nuevo responsable al frente de esta consejería. Tanto el nuevo responsable al frente de la consejería como la nueva directora gerente del Servicio Extremeño de Promoción de Autonomía y Atención a la Dependencia han solicitado ante esta Cámara, con registro de entrada del día 8 de febrero, comparecer a petición propia. Parece ser que así ha sido práctica habitual durante años anteriores. Yo no he estado aquí, pero me consta que así ha sido. Parece además prudente y parece además idóneo, que es lo que establece el reglamento, que comparezca el máximo responsable para expresar esa línea de actuación. Tendrán además ustedes la oportunidad de formular cuantas preguntas consideren oportunas, tanto al consejero como a la directora gerente del Servicio Extremeño de Salud. Por tanto, el Grupo Popular Extremadura Unida se va a oponer. Y en todo caso, sí que nos parece que no debería figurar en la redacción de esta solicitud de comparecencia juicios de valor a los que estamos acostumbrados y que se admiten en el debate político, pero que de admitirse estaríamos dando por hecho que este grupo admite que ha habido una brutal caída en los presupuestos de los créditos destinados a plazas de atención, a plazas en centros de atención a personas en situación de dependencia. En cualquier caso, como les digo, entiendo que no debería comparecer si a petición, a solicitud de los miembros del Grupo Socialista, cuando ya consta con registro de esta en esta Cámara la solicitud a petición propia, que en todo caso entendemos que asume la anterior. Nada más y muchas gracias. Nuestro voto será en contra. Gracias, señora diputada. A continuación. Gracias, señora presidenta. Si me lo permite. Por favor, ¿para qué desea la palabra? Para hacer una observación sobre la reflexión que ha hecho la señora diputada del Partido Popular sobre la petición de comparecencia. Le concederemos la palabra por alusión. Sí, muy brevemente, señora presidenta. Es decir, yo esta petición de comparecencia se solicita en un momento determinado, es calificada por la mesa la petición de comparecencia, con lo cual entiendo que la mesa acepta la redacción de la petición de comparecencia. Y en cualquier caso, si me lo permite, más allá de que es verdad que ha cambiado el organigrama, quisiera incidir que efectivamente se va a votar esta petición de comparecencia, pero rogaría que no tengo ningún inconveniente en que prevalezca esa petición de comparecencia, petición propia, pero que en la comparecencia de la titular del departamento del SEPAP hiciera verdadero énfasis en la explicación de cómo afectará a esta cuestión en particular que se le pregunta, porque no es una explicación de las líneas generales solo nuevamente de la responsable del área del SEPAP, sino de una circunstancia muy específica que se produce al aprobar los presupuestos generales para la comunidad autónoma. Nada más y muchas gracias. Señora diputada, ahora le concedo la palabra, pero en orden al reglamento, cuando aparecen los altos cargos, intervienen y expresan su disertación sobre los temas y las líneas generales que ellos crean conveniente. A continuación tendrá usted la oportunidad de presentar cuantas preguntas desee o estime oportunas. Tiene la palabra doña Francisca Rosa. Sí, era precisamente eso. Yo sí que agradecería que al menos por una cuestión de cortesía se dé la oportunidad a los nuevos responsables y además por una cuestión de idoneidad y de efectividad. Si son ellos los que van a asumir esas políticas, posiblemente irán en la misma dirección marcada por el grupo que le sustenta en el Gobierno, pero son ellos los máximos responsables, sí que agradecería que permitieran a ellos ejercer su función y, lógicamente, sin mermar la labor de oposición que, lógicamente, favorece y enriquece el debate, pero desde luego
a quien corresponde en este caso gobernar es al Partido Popular y desde luego al nuevo consejero, que entiendo le van a dar ustedes la oportunidad de hacerlo y hacerlo lo mejor posible. Nada más, muchas gracias. Gracias, señora diputada. Se somete la solicitud de comparecencia a votación. ¿Votos a favor? 6. ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? 6. ¿Un voto ponderado? Según el voto ponderado, se rechaza la solicitud de comparecencia. La tercera solicitud de comparecencia ante comisión, a petición de los miembros de la Cámara, del titular de la Secretaría General de Servicios a la Ciudadanía, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las actuaciones del Gobierno de Extremadura en materia de atención a la infancia y a las familias. Para formular la motivación de esta solicitud de comparecencia, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista. Gracias, señora presidenta. Formulamos esta solicitud de comparecencia desde el Grupo Parlamentario Socialista porque creemos que es un tema crucial aquellas políticas y decisiones que corresponden a la atención a la infancia y a la familia en Extremadura. Y lo hacemos, como apuntaba antes mi compañera diputada Marisol Mateo, lo hicimos, registramos estas solicitudes de comparecencia a las 3 el 20 de enero y lo hicimos en base a dos cuestiones. Aquellas partidas que cambian de manera sustancial en el nuevo presupuesto del nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura y también porque en las líneas generales que la cesada consejera expuso al inicio de esta legislatura, al ser esta una macroconsejería que compartirán conmigo los diputados de los distintos grupos solamente con la atención a la sanidad, servicios términos de salud y demás, al ser una consejería de competencias tan importantes y de competencias que afectan tanto a la vida de los ciudadanos, pues es verdad que en las líneas generales no se habló de una manera pormenorizada de aquellas medidas y de aquellas nuevas apuestas que este nuevo Gobierno imaginamos que en materia de infancia y familia va a hacer. Por eso, y porque hay partidas que cambian sustancialmente la dotación presupuestaria en el presupuesto, imaginamos que habrá nuevos programas de atención a la infancia y la familia o que los que estaban serán susceptibles de algunas modificaciones y cambios que este grupo parlamentario estaría encantado de conocer. Debo apuntarle, señora presidenta, si usted me lo permite, que la solicitud de comparecencia, al ser registrada el 20 del 1 del presente año, pedía la comparecencia del titular de la Secretaría General de Servicios de Atención a la Ciudadanía a la Comisión de Salud y Política Social. Este titular es hoy el consejero, al producirse el cese y atendiendo a ese decreto que apuntaba antes la portavoz del Grupo Popular, creo que ahora no es una secretaría general, sino que es un director general, es decir, cambiamos la atención a la infancia, a la familia y a las personas en Extremadura de secretaría general a dirección general según el nuevo decreto. Así que conste en la mesa que la solicitud que aprobamos, para que no haya ningún cambio administrativo o de la mesa o incompatibilidad o como queramos llamar, para que luego entre la solicitud a petición propia, me gustaría que se cambiara a quien pedimos que venga aquí a comparecer para que no tengamos ningún problema con la mesa y se pueda cursar de una manera clara la solicitud. Gracias, señora presidenta. De acuerdo, no hay ningún inconveniente en aceptar ese cambio, puesto que ha habido cambios en el organigrama de la consejería por el titular de la Dirección General de Política Social y Familia. ¿Es así? De acuerdo. A continuación, para fijar su posición, tiene la palabra don Víctor Casco. Sí, muchas gracias. Como no he visto tampoco que vaya a comparecer a petición propia, me reafirmo en lo que antes decía y estoy a favor de esta petición. Muchas gracias, señor diputado. A continuación, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, tiene la palabra doña Francisca Rosa Romero. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente, con la corrección que se va a hacer en este momento y que, por razones obvias, no podían conocer con anterioridad a la formulación de la solicitud de comparecencia, nuestro grupo no solamente no se va a oponer, sino que además estamos visiblemente sensibilizados con este tema. Y votaremos a favor de la comparecencia del director general de Política Social y Familia. No debe tampoco preocuparse en exceso el Grupo Socialista por cómo se van a aplicar estas modificaciones, teniendo en cuenta que ha habido un cambio y que podría afectar al presupuesto, porque el propio decreto 23/2012 ya establece las disposiciones adicionales como sería. En cualquier caso, como lo que todos pretendemos es estar informados y, desde luego, por la persona adecuada, nosotros votaremos a favor de que comparezca el director general de Política Social y Familia. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Entiende esta presidencia, por tanto, que queda aprobada la solicitud de comparecencia por unanimidad. Pasamos al punto quinto, solicitudes de comparecencia de otras entidades o personas
en este caso del presidente de la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad, a los efectos de informar ante la Comisión de Salud y Política Social sobre las funciones que desarrolla esta institución, así como sobre las necesidades y demandas a favor de las personas con discapacidad. Para exponer la motivación de esta solicitud de comparecencia, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista Regionalista, doña Consolación Serrano. Gracias, señora presidenta. En efecto, el Grupo Parlamentario PSOE Regionalista hace esta solicitud de comparecencia del presidente de la Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con Discapacidad para que informara a esta comisión acerca de las funciones que desarrolla esta institución, así como sobre las necesidades y demandas a favor de las personas con discapacidad y máxime en una situación de dificultad económica como la que estamos viviendo hasta ahora. Sí que me gustaría manifestar en torno a esta solicitud de comparecencia de Futuest que manifestar el malestar por parte del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista ante las ocurrencias del señor Manzano, presidente de esta Asamblea de Extremadura. Nosotros entendemos que se está produciendo con la actitud de este señor una bicefalia. Sí, estamos en el tema que nos ocupa. El señor Fernando Manzano invita a Futuest a explicar a los parlamentarios las necesidades de los discapacitados. Nosotros queríamos manifestar desde mi grupo parlamentario que el señor Manzano no tiene facultad ni autoridad ninguna para invitar a nadie a esta comisión. Esa facultad la tiene única y exclusivamente la quinta parte de los diputados pertenecientes a esta comisión. O sea que el presidente de la Asamblea de Extremadura no puede o no tiene autoridad para invitar a nadie a que comparezca ante esta comisión. Y justifica esta iniciativa de que invita a esta institución a venir aquí para que los parlamentarios, cuando subamos a la tribuna del Templo de la Palabra, lo hagamos con más propiedad. De verdad, manifestar nuestro malestar ante las ocurrencias del señor Manzano, porque nosotros nos encontramos sensibilizados con el mundo de las personas con discapacidad y somos responsables de la función que desempeñamos aquí. Cuando subimos a la tribuna, lo hacemos con propiedad y debidamente informados en el ejercicio de la función que los ciudadanos nos han encomendado. Por lo tanto, únicamente manifestar que no se vuelva a repetir esta historia, porque el presidente de la Asamblea de Extremadura, como garante de todos los diputados, no tiene autoridad para invitar a nadie a esta comisión. La autoridad la tenemos los diputados de esta comisión por mayoría de la quinta parte de los mismos. Señora diputada. Nada más y muchas gracias. Termino. Muchas gracias, señora diputada. Entendemos desde esta presidencia que es la mesa de esta Cámara la que debe sustanciar estas cuestiones. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde, tiene la palabra don Víctor Casco. Por favor, señoras diputadas, ruego mantengan silencio. Por favor, señoras diputadas. Todos los miembros de la comisión. Por favor, por segunda vez llamo al orden a los diputados de la comisión. Por favor, ruego guarden silencio y el debido respeto a todos los miembros de esta comisión. Tiene la palabra don Víctor Casco. Muchas gracias, señora presidenta. Uno ya no sabe qué decir llegado a esta situación y ante, en fin, un comportamiento que no creo que sea edificante ni para la institución ni para la imagen que debemos dar los diputados que estamos presentes en esta Cámara. Hablo de todos. Señora diputada del Partido Socialista, de la práctica totalidad de esta institución. Bien, el reglamento de la Asamblea y el propio estatuto establece la facultad de que las asociaciones, los ciudadanos, los colectivos puedan venir a la Asamblea de Extremadura y dar su opinión sobre los temas que consideren conveniente o que las afecte. Y bienvenida sea
esa iniciativa, sea a través de la comparecencia a petición propia que no pueden conformar este reglamento, a través de la quinta parte, por invitación expresa de la presidencia de la mesa, que también podrían hacerlo, o cualquier otra fórmula. Yo creo que es positivo que ciudadanos que trabajan directamente sobre problemáticas que afectan a los ciudadanos quieran participar, y si no me equivoco, el presidente Futué, igual que el presidente del CERMI, que también ha solicitado la misma comparecencia, han pedido expresamente a esta Cámara, le han pedido al presidente, le han pedido a los grupos parlamentarios que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para que puedan comparecer y venir aquí. Y bienvenida sea esa realidad y, por lo tanto, apoyamos la iniciativa, en este caso de comparecencia, del Partido Socialista. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra la señora Francisca Rosa Romero para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida. Muchas gracias, señora presidenta. Lo siento, señores del Partido Socialista, pero no nos van a encontrar ni en el insulto, ni en la descalificación, ni en la confrontación. Estaba mirando en el reglamento quién ampara al presidente de la Cámara cuando se le ofende de la manera que se le ha ofendido en esta comisión. Me gustaría que eso sí constara en acta, porque creo que hay cauces para recriminar, si lo que ustedes pretendían era eso, al presidente de esta Cámara. Estamos en un nuevo momento político, señorías, y afortunadamente ahora el grupo del Gobierno vota a favor de que comparezcan para que se informe en esta Cámara. Afortunadamente, señorías, estamos en otro momento. Me agradecería, señorías, que me escucharan con el mismo respeto que yo les he escuchado a todos ustedes en todas sus intervenciones. Creo que no pueden decir a los señores diputados que les haya interrumpido. Les estamos diciendo, señorías, por si quieren escucharlo, porque son ustedes los que han solicitado la comparecencia, y les estamos diciendo, señorías, que vamos a votar a favor de que comparezca el presidente. Como no me cabe duda que era la intención del presidente de esta Cámara estar debidamente informado. Por lo tanto, señora presidenta, vamos a votar con el voto a favor del Grupo Popular, porque estamos preocupados por este tema y no por utilizarlo como arma arrojadiza contra el otro grupo político. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. ¿Entiendes? ¿Entendemos de esta presidencia que se aprueba por unanimidad la solicitud de comparecencia? Sí. Queda aprobada por unanimidad. Una vez sustanciado el orden del día, se levanta la sesión.